Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Hoy nos vamos a ir unas cuantas décadas atrás para hablaros de un incidente que aconteció en los años 80 del siglo XX, concretamente en el año 1983, y que seguramente los más jóvenes no recordaréis ni siquiera. Habréis oído hablar de este incidente porque lo cierto es que, bueno, en los años posteriores, quizá un par de años después, todavía se seguía hablando medianamente. Vamos a ver que fue realmente un evento muy importante que, ya os anticipo, casi desencadenó la Tercera Guerra Mundial por aquel entonces. Pero con los años se fue olvidando hasta el punto de que a día de hoy es bastante difícil encontrar información detallada, salvo, bueno, pues lo más básico de lo que sucedió, y seguramente en los noticiarios ya no se oye hablar de esto, nadie vuelve la mirada hacia atrás para ocuparse de esta historia, pero insisto, en aquel entonces, estamos hablando de finales del año 1983, Fue un evento muy importante y que tuvo consecuencias que incluso llegan hasta día de hoy, como más tarde vamos a comentaros. Vamos a hablar sobre la historia de un vuelo, de un avión, un vuelo de la aerolínea Korean Airlines, como ya os podéis imaginar, de Corea del Sur. El vuelo, concretamente el vuelo KAL-007, que volaba desde el aeropuerto John F. Kennedy de New York City hasta Seúl. ¿Y qué es lo que sucedió con este vuelo KAL-007? Vamos a empezar por el principio. No quiero que esto tampoco sea una novela de suspense. Supongo que algunos ya sabréis de más o menos de qué va el asunto de este vuelo y qué es lo que sucedió. Pero me gustaría, ya sabéis lo que me encanta a mí hacer de estos temas, un asunto cronológico. Me gustaría empezar por el principio. ¿Y qué es lo que sucedió desde el momento en que este avión estaba en el aeropuerto John F. Kennedy en New York, dispuesto a despegar en dirección a Seúl? 31 de agosto de 1983, aquí comienza la historia del vuelo 007 de Korean Airlines. Estamos en, bueno, pues un fantástico aeropuerto como es el John F. Kennedy, y a día de hoy más todavía, es un aeropuerto realmente inmenso. Y este vuelo, el vuelo 007, con 246 pasajeros y 23 tripulantes a bordo, en total 269 personas, se dispone a efectuar su despegue. En principio va a tener una escala, va a detenerse en Anchorage, en Alaska, con lo cual el vuelo, el 007, lo que va a hacer en primer lugar es volar en dirección noroeste, desde New York hasta Alaska, hasta Anchorage, y después ya tomará la dirección oeste, básicamente suroeste, aunque veremos que precisamente en esto, en la dirección que toma y en la ruta, pues va a estar un poco el intríngulis de lo que sucedió con el vuelo KAL-007. Así pues, ya tenemos los datos primeros: John F. Kennedy de New York hacia Anchorage, en Alaska, y finalmente destino de este vuelo Seúl, insisto, Korean Airlines, una compañía, una aerolínea de Corea del Sur. El vuelo, realmente su nombre, su sigla sería el KAL, el KAL-007, refiriéndose, por supuesto, a Korean Airlines. El tipo de avión era un Boeing 747-200, insisto, de esta compañía, Korean Airlines. Y como os comentaba antes, finalmente va a tener 269 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. La primera etapa del vuelo sucede sin ninguna incidencia, básicamente a través de los cielos de los Estados Unidos y también de Canadá, para finalmente llegar hasta Alaska, hasta llegar a Anchorage. Y bueno, pues se produce un repostaje en esta ciudad de Alaska, en Anchorage. Concretamente, finalmente, esto se produce de madrugada, ya que era un vuelo nocturno. El despegue final desde Anchorage al destino final, que es Seúl, se produce a las 5 de la madrugada en horario de Anchorage. Vamos a ver que el tema de los horarios es un poco confuso porque, lógicamente, el avión va circulando, incluso luego vamos a ver que cruza lo que es la línea del uso del día, la línea del uso horario, pues la línea que separa dos días, ya que va volando en dirección oeste.
pero nos vamos a referir en todo momento a horarios zonales, aunque en muchas ocasiones si busquéis información sobre el vuelo veréis que la información se realiza sobre el horario GMT, sobre el horario universal de meridiano de Greenwich. Nosotros nos vamos a referir al horario zonal, al huso horario de la zona en la que suceden los hechos, básicamente porque todo va a acontecer, o al menos lo más importante, el final del vuelo va a acontecer en una zona muy concreta. Insisto, a las 5 de la madrugada, según el horario de Anchorage, despega, y en este momento hay que fijar el piloto automático hacia el destino final, para que trace lo que es el recorrido del vuelo hacia Seúl. Pero claro, va a haber aquí va a empezar el problema de este vuelo 007 de Korean Airlines, y es que va a haber un fallo humano. Curioso, no podemos en este caso culpar a las máquinas, culpar al avión, sino a un fallo posiblemente del piloto en este caso. Al fijar el piloto automático en un avión, en aquel entonces, vaya, había dos opciones, y era o bien hacerlo por marcación constante o bien por puntos de avance. Yo sinceramente no soy un experto en aeronáutica, así que tampoco os lo podría explicar con demasiado detalle, pero en este caso parece ser que lo que debería de haber hecho el piloto era utilizar el sistema de puntos de avance, y en su lugar se equivocó, cometió un error y fijó el piloto automático en marcación constante. Esto en principio no debería tener tampoco ninguna incidencia importante. Lo único que sucede es que el vuelo CAL 007 tenía una ruta establecida sobrevolando el Océano Pacífico, básicamente a aguas internacionales en todo momento, espacio aéreo internacional, hasta llegar ya a Japón y después a los cielos de Japón y después a los cielos de Corea. De esta manera podéis pensar, bueno, ¿qué más da? Porque una ruta que otra, si al fin y al cabo les va a llevar a Corea del Sur, a Seúl al final. Pero claro, estamos en el año 1983, estamos en un periodo de guerra fría, sobre todo, ya sabéis, los contendientes, Estados Unidos y la Unión Soviética, y un pequeño desvío, si yo supongo que ya estaréis, como siempre digo, analizando Google Maps, analizando el mapa mundi, y veis que esta zona que se va a transitar pues es una zona un tanto conflictiva, porque la parte más oriental de la Unión Soviética está muy cercana. Y claro, aquí el error es que según la ruta de puntos de avance, en todo momento se volaría a través de aguas internacionales y medianamente lejos de lo que es la Unión Soviética. La marcación constante no, la marcación constante lo que iba a hacer es establecer una ruta un tanto diferente, un tanto más occidental en este caso, porque nos iba a llevar más hacia el oeste, y ahí sí se pasaría por encima de los cielos de la Unión Soviética, que va a ser en definitiva el gran problema que va a tener este vuelo de Korean Airlines y toda la problemática que va a traer detrás. Insisto, de esta manera lo que se produce es que el avión se desvía ligeramente, porque tampoco, si uno ve los mapas de rutas de lo que era la ruta inicial, la ruta que se debía de seguir oficialmente y la que finalmente en realidad se sigue, es un ligero desvío que ni siquiera afectaría en tiempo de vuelo y que va a llevar al avión exactamente al mismo destino. Pero claro, este ligero desvío va a hacer que sobrevuele los cielos de la Unión Soviética, insisto. Así que en lugar de pasar por el Pacífico, en lugar de sobrevolar el Pacífico, se va a meter dentro de lo que es la península de Kamchatka, que además es una zona, o era una zona bastante conflictiva. Hay que tener en cuenta la cercanía de esta zona más oriental de la Unión Soviética con la zona más occidental, con Alaska, con las Islas Aleutianas, con territorio estadounidense. En este caso, una zona bastante en conflicto. Y sobre todo, insisto, en esta época de principios de los 80 de Guerra Fría, y muchísimos incidentes constantes, incidentes internacionales entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por poner un ejemplo, los que estéis un poco más metidos dentro del mundo del deporte, los Juegos Olímpicos de Moscú, pues hubo básicamente un sabotaje, por así decirlo, y es que los estadounidenses no fueron a participar en esos Juegos Olímpicos, y de la misma manera los siguientes Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles los soviéticos no fueron porque eran territorio estadounidense. Pues esto es lo que sucedía por aquel entonces, era un poco un boicot, un sabotaje de unos a otros. Era una guerra fría realmente, porque en ningún momento hubo enfrentamiento armado propiamente dicho, pero la tensión era constante. Y claro,
un avión que partía de Estados Unidos, aunque fuera un avión comercial, como este que estamos viendo, y que sobrevolara el territorio de la Unión Soviética, pues iba a ser un problema. ¿Qué sucede cuando este vuelo KAL 007 finalmente sobrevuela la península de Kamchatka, territorio soviético? Pues lógicamente que los soviéticos, las autoridades soviéticas, en este caso el ejército, detecta un avión intruso. Y concretamente lo va a hacer desde una ciudad, la ciudad más importante de esta zona de Kamchatka, que es Petropavlovsk. Y es que resulta que en esta ciudad pues hay destacamentos militares, insisto, una ciudad de un relativo tamaño, ubicada, la ciudad más importante de toda esta zona oriental de la Unión Soviética, de Siberia, de Kamchatka, y lógicamente por la cercanía con Estados Unidos siempre en alerta. Y bueno, pues de la base de Petropavlovsk, inmediatamente en cuanto se detecta este avión intruso, despegan cuatro cazas MiG-23 en busca del avión para interceptarlo, pero no va a ser fácil. No sé exactamente muy bien por qué, pero lo cierto es que a los cazas les cuesta un tiempo alcanzar a detectar y alcanzar al avión, hasta 23 minutos, que sinceramente para unos cazas de combate pues es un tiempo bastante, bastante largo, pero después de 23 minutos finalmente encuentran la posición de este vuelo del KAL 007, con una salvedad, y es que debido a esta tardanza, pues el avión coreano, de estas aerolíneas coreanas, de Korean Airlines, ya ha dejado de sobrevolar el territorio de la Unión Soviética y está sobrevolando aguas internacionales sobre el mar de Okhotsk. Así que bueno, en principio el problema parece que ha sido superado. Los cazas, se ordena a los cazas volver a su base, pero de todas maneras se traza una posible ruta de este avión comercial, suponiendo que, o al menos intentando intuir la ruta que venía siguiendo, pues intentando adivinar en qué dirección va. En este momento ya va tomando casi dirección sur, después de ese desvío al oeste que hizo, lógicamente para buscar Japón, lo que es sobrevolar Japón y finalmente llegar hasta Corea del Sur. Pero claro, en este punto, si estáis con el mapa adelante, veréis que después de sobrevolar la península de Kamchatka y Petropavlovsk y estar sobrevolando el mar de Okhotsk, pues lo próximo que se va a encontrar es otra zona soviética, que es una isla, la isla de Sajalín, que es otro punto estratégico. Yo voy a decir más, en aquel entonces e incluso a día de hoy la isla de Sajalín sigue siendo un punto muy conflictivo. Estamos hablando de un territorio que siempre ha estado en disputa entre Japón y la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial finalmente la Unión Soviética se quedó con este territorio, expulsando a muchísimos japoneses que allí vivían, y que, bueno, estamos hablando del año 1983, pero es que incluso a día de hoy, en el año 2023, sigue habiendo un conflicto entre ambas naciones. Hay muchísimas conversaciones, en este caso ya Rusia, ya no es la Unión Soviética, pero sigue habiendo conversaciones. La cosa parece que se suaviza, pero el conflicto está ahí. La isla de Sakhalin los japoneses la interpretan como propia. Los soviéticos, insisto, en aquel momento, durante todo el siglo XX y a día de hoy, todavía sigue siendo soviética. Y claro, era un punto muy estratégico. Era un punto donde los soviéticos siempre se sintieron amenazados, no solo por los Estados Unidos, sino incluso por Japón, que hay que decirlo, en aquella época también era un estado satélite de los Estados Unidos prácticamente. Así que en Sajalín, en la isla de Sajalín, hay dos bases aéreas. Los soviéticos en aquel entonces tenían dos bases militares aéreas e incluso una base militar naval. Había un retén de soldados permanente de 20.000 soldados permanentemente. Era, bueno, pues no una zona de guerra, pero casi uno de los puntos estratégicos más importantes que había, por lo que era la cercanía, si lo veis en el mapa, a cualquier otro país de la órbita estadounidense, en este caso a Japón. Y claro, aquí el problema es que este es un territorio soviético, pero además en conflicto, la isla de Sajalín. Y llega aquí el vuelo KAL 007, y por este error que lo había desviado hacia el oeste, pues resulta que está sobrevolando, va a sobrevolar esta isla de Sajalín. A las 2:42 a.m.,
vamos a tener en cuenta que ya ha sobrepasado la línea de cambio de día con este vuelo que estamos viendo que se realiza hacia el oeste desde Anchorage, con lo cual hora zonal, hora sobre la isla de Sakhalin, la hora en aquel entonces son las 2:42 de la madrugada. En este momento el vuelo 007 Korean Airlines entra nuevamente en espacio aéreo soviético. Inmediatamente, en este caso, despegan 6 cazas de combate, 6 aviones de combate en dirección nuevamente a interceptar a este vuelo 007. A las 3:05 de la madrugada, uno de estos cazas, concretamente son cazas Su-15, y en este caso el primer caza que intercepta o que realmente alcanza visualmente, en principio no hay un ataque como tal, pero sí que hay una intercepción visual de este vuelo 007, bueno, pues es pilotado por un personaje que es el teniente coronel Osipovich. Este caza avista y fija la posición del avión, del vuelo 007, confirma que no es una falsa alarma, que no es un intruso fantasma, sino que efectivamente es un avión comercial que está sobrevolando espacio soviético. Unos cuantos minutos después se produce también un incidente que yo diría que va a ser uno de los que va a continuar incrementando la problemática. Si hablamos ya en un principio de aquel fallo humano al fijar el piloto automático, a las 3:16 a.m. se reporta el contacto del vuelo de Korean Airlines, del 007, con Narita, que es el aeropuerto, uno de los aeropuertos que hay en Tokio. Así que el CAL 007 contacta con la torre de control de Narita y lo que hace con este contacto es pedir permiso para subir a 12.000 metros de altitud. No sé exactamente por qué. Este es uno de los grandes misterios, el por qué en aquel momento, nada más en entrar en espacio soviético. Hay que tener en cuenta que el problema del vuelo coreano, del vuelo comercial, es que ellos no saben que han trazado mal la ruta. Con lo cual, en estos momentos, ellos continúan pensando que en todo momento han estado sobrevolando el Océano Pacífico, y estamos viendo que es un vuelo nocturno, con lo cual no hay una visual de los pilotos, sino que se están guiando por lo que el piloto automático se supone que a donde se supone que les tiene que llevar. Pero claro, gracias o a consecuencia del primer error, al poner la marcación constante en lugar de los puntos de avance, les está llevando a otra ruta. Ellos en ningún momento saben que han sobrevolado la península de Kamchatka, y ni mucho menos saben que ahora mismo están sobrevolando la isla de Sakhalin en territorio soviético. Así que, pensando que están en mitad del Océano Pacífico, suben o piden permiso para subir a 12.000 metros. El piloto, de hecho, cuando habla con la torre de control de Narita, el piloto del CAL 007, informa que está al sur de las Islas Kuriles, con lo cual informa que está en otra posición completamente diferente. Y lo peor de todo, por si no hubiese ya demasiados fallos humanos en todo esto, es que la torre de control de Narita, que sí que puede tener una referencia a través del radar de dónde está este avión, de dónde está este vuelo, la torre de control no comprueba la posición que el piloto les está dando al sur de las Islas Kuriles. No. No lo comprueba. Se fía completamente y, bueno, pues aquí está el destino ya completamente sellado de este vuelo 007, puesto que está sobrevolando espacio aéreo soviético cuando se piensa que está en mitad del océano. Durante varios minutos el caza, volvemos al Su-15 pilotado por el teniente coronel Osipovich, durante varios minutos se mantiene a la expectativa y observando los movimientos de este avión comercial, de este vuelo 007. En principio no hay nada sospechoso, pero claro, de pronto, y hay que tener en cuenta lo que va a suceder a continuación, el avión inicia una maniobra de ascensión. Curiosamente, justamente en ese momento en el que la maniobra de ascensión va a comenzar, lo que se le ordena al teniente coronel Osipovich es que realice unos disparos de advertencia. Disparos de advertencia que por alguna razón no se ven. Los pilotos en ningún momento se dan cuenta, quizá porque estarían a otros menesteres, porque volaban con el piloto automático, o quizá porque los... yo he leído varias hipótesis, como que no, como los disparos de este tipo de cazas en aquel entonces no llevaban trazadoras, con lo cual si era de noche no eran visibles y posiblemente tampoco audibles, desde luego. Con lo cual,
El avión comercial, la explicación a todo esto es que en ningún momento se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, de que empiezan a llegar cazas soviéticos a rodear al avión. Yo no sé también estos pilotos lo distraídos que podían estar. Yo me imagino que también, claro, confiados que están en otra posición, que esto es un vuelo placentero a través del Océano Pacífico, pues no se pueden imaginar y no pueden estar atentos a lo que sucede. Pero yo intuyo que es el trabajo de un piloto o de una tripulación, pues también darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor de su vuelo. Comienzan los disparos de advertencia justo en el momento en el que el avión comienza esta maniobra de ascensión a los 12.000 metros. El teniente coronel Osipovich, al mando de su caza, lo que hace es reportar al mando en tierra lo que está sucediendo y la conclusión a la que llegan los soviéticos es que esto es una maniobra evasiva, que efectivamente se están dando cuenta que les están disparando, pero que en lugar de abandonar el territorio soviético lo que hacen es ascender más todavía para no abandonar la zona en una especie de maniobra evasiva para evitar a los cazas, lo cual desde mi punto de vista tampoco tiene mucho sentido que un pájaro de estas dimensiones, un Boeing 747-200, que es un avión comercial, se ponga a hacer maniobras evasivas delante de 6 cazas de combate. Desde luego tiene todas las de perder. Entonces, desde luego aquí alguien o no está contando la verdad, o nadie la está contando, o todo es un malentendido que realmente va de mal en peor. La cuestión es que siguen avanzando los minutos, 10 minutos de persecución, bueno, ya más realmente, porque los cazas llegan a la altura de este avión a las 3.05, a las 3.16 comienzan los disparos de advertencia y 20 minutos después del primer avistaje, a las 3.26, y ya cuando le quedaba tan solamente un minuto para salir del espacio aéreo soviético, según la ruta que continuaban llevando gracias al piloto automático, el mando soviético, a falta de un minuto, lógicamente yo creo que también por esto, porque mientras está sobrevolando territorio soviético es un intruso. En el momento que salga de ese territorio ya habría que dar más explicaciones. Así que a falta de un minuto el mando soviético ordena finalmente el derribo de este vuelo KAL-007, este vuelo intruso en espacio aéreo soviético. El teniente coronel Osipovich, pues no se lo piensa, obedece órdenes y dispara dos misiles que alcanzan de lleno al vuelo comercial. Lo alcanzan en la cola y en el fuselaje bajo las alas. De esta manera lo que se produce es una descompresión prácticamente instantánea. Nos imaginamos que los pasajeros, en este caso, pues perderían el conocimiento casi al instante, sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando. Y el avión, pues en muy poco tiempo, en apenas un minuto o dos, cae en espiral al mar. Y en el mar, pues finalmente prácticamente se desintegra. Hay muy pocas piezas que luego puedan ser recuperadas. Estos restos, de hecho, fijaos el lugar en el que es interceptado el avión, porque los restos van a caer sobre aguas tanto de la Unión Soviética como internacionales. Estaba prácticamente al límite y es por esto, intuyo, que los soviéticos ordenan derribarlo justo antes de que llegue nuevamente a espacio aéreo internacional. Como os podéis imaginar, absolutamente todos los pasajeros y tripulantes, todas las personas a bordo, estas 269 personas a bordo del vuelo 007 fallecen. Todos muertos, como os decía antes, seguramente en ningún momento se dieron cuenta de qué era lo que estaba pasando y prácticamente fue una muerte instantánea. En la lista de fallecidos, muchísimas nacionalidades, 105 coreanos, 61 estadounidenses, esto va a ser un dato fundamental en lo que va a suceder a continuación, 28 japoneses, 22 tailandeses, 15 filipinos, 14 chinos, 10 canadienses, 6 pasajeros de Tailandia, 4 australianos, perdón, 1 de Suecia, 1 de India, 1 de Vietnam y 1 de Malasia. Todas estas nacionalidades representadas entre las víctimas, entre los fallecidos, tras el derribo de este vuelo KAL-007. Y aquí comienzan a aparecer, bueno, ya os podéis imaginar lo que va a suceder en las próximas horas. Lógicamente casi va a estar la Tercera Guerra Mundial. Pero aquí, en las próximas horas, también van a aparecer otro tipo de historias extrañas alrededor de este vuelo.
Y la más extraña de todas, por eso yo creo que este incidente quizá nunca llegó a más, porque había tantas eventualidades que comenzaron a aparecer, el fallo humano, en principio, del piloto automático, después el error de la torre de Narita en Japón de no comprobar la posición. En fin, desde luego los soviéticos parece ser que ni siquiera advirtieron por radio, y si lo hicieron, desde luego nadie lo pudo comprobar más tarde. Todo es muy extraño. La cuestión, y lo más extraño de todo, es que de pronto entra un avión espía en escena. Y aquí es donde los soviéticos se defienden, porque claro, en principio esto es derribar un avión de pasajeros, vale que haya entrado en espacio aéreo soviético, pero es derribar un avión de pasajeros y parece ser que sin demasiados avisos, a pesar de lo que estábamos hablando, de los disparos de advertencia, de una comunicación con radio que luego tampoco se pudo ser confirmada. Entonces, lo último a lo que recurren los soviéticos parece ser que es un avión espía. Un avión espía que finalmente parece que se va a comprobar que sí que existía. Este avión espía era un RC-135 de los Estados Unidos, que volaba justo en aquel mismo momento, tan solo a 110 kilómetros de distancia del CAL 007, siguiendo el mismo rumbo, pero a 110 kilómetros de distancia. Que podéis pensar, bueno, 110 kilómetros es mucho. Bueno, los que tengáis un poco de idea sobre aeronavegación veréis que no es tanto, 110 kilómetros. Y sobre todo en este caso, cuando hay un avión comercial de por medio, ¿qué hace un avión espía siguiendo el mismo rumbo que este CAL 007 a 110 kilómetros? Los rusos comentaron, bueno, lo primero y fundamental es que este avión espía no es la primera vez que aparecía. Después se desclasificaron documentos en los Estados Unidos y efectivamente, muchos años después, desde luego, y se pudo comprobar que este avión, este RC-135, llevaba varios días sobrevolando aquella zona de Kamchatka, de la isla de Sajalín, sobrevolando y recogiendo, parece ser, información sobre las bases militares soviéticas. Claro, el problema aquí es que el CAL 007 estaba en el momento más inadecuado, en el lugar más inadecuado, con un avión espía también en escena. Y aquí es cuando los soviéticos comenzaron a justificar el derribo del 007 de Korean Airlines, diciendo que este avión lo que hacía era lo mismo que el avión espía había sido ya detectado, con lo cual no podía seguir haciendo su trabajo, había sido detectado en los días anteriores, y los estadounidenses enviaron a este Korean Airlines, camuflado como un avión comercial, para enviar información al avión espía por radio. Esto desde luego es muy rocambolesco, pero teniendo en cuenta que efectivamente luego se descubrió que el avión espía venía en el mismo rumbo, y a una distancia bastante cercana, pues quizá podía hasta tener sentido. Lo cierto es que los norteamericanos, Estados Unidos, desde un principio niega todas estas historias de espías y tal, hasta que los soviéticos ponen sobre la mesa documentos que prueban la existencia de este avión espía, y Ronald Reagan, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos de América, finalmente reconoce que efectivamente este avión espía estaba aquel día y en aquella zona, y siguiendo ese mismo rumbo. Claro, aquí el problema es que si tú en un principio lo niegas y después lo reconoces, pues casi casi la historia que están contando los soviéticos empieza a cobrar sentido y les estás casi dando la razón. Reagan, desde luego, lo que hace es desvincular el avión espía del avión comercial, del 007 de Korean Airlines, pero lo cierto es que ya todo empieza a sonar muy sospechoso. El incidente fue increciendo durante las siguientes horas y días, y casi, yo creo que ya lo comentamos en una ocasión, en un programa que hicimos al respecto de las veces que casi casi estalló la Tercera Guerra Mundial, y una de ellas fue por este incidente. Bueno, incluso hubo algunos silos de misiles que estaban en alerta máxima. Dispuestos a ser lanzados misiles nucleares de unos a otros, de Estados Unidos a la Unión Soviética y viceversa. Así que fijaos hasta dónde llegó la escalada. Lo cierto es que fue muy difícil de comprobar todo lo que sucedió porque los restos, como ya os comentaba, los restos del avión comercial, pues prácticamente cayeron desintegrados al mar y no se pudo recuperar nada. O eso es lo que todo el mundo
pensó durante muchos años, ya que el caso pues directamente se cerró y bueno, las aguas volvieron a sus cauces, bajó bastante la tensión, cierta calma, ya no iba a estar la Tercera Guerra Mundial. Años después, la Unión Soviética comenzaría a desmembrarse y bueno, pues quizá esto ayudó también bastante a esclarecer los hechos muchos años después. Nos vamos a ir hasta el año 1993, donde la historia, 10 años después, vuelve a aparecer. La historia que parecía ya sumergida y olvidada, pues vuelve a aparecer. Ya no es la Unión Soviética, año 1993, ya estamos hablando de Rusia, que sigue teniendo toda esta zona después de la, bueno, una vez que la Unión Soviética se dividió en 15 repúblicas independientes. Lo cierto es que esta zona seguía perteneciendo a Rusia, esta zona de Sakhalin, de Kamchatka, donde aconteció básicamente la problemática, el incidente. Y en este momento el primer mandatario en Rusia en 1993 es Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin, bueno, siempre tuvo un cierto acercamiento, ¿no? No a los Estados Unidos, pero sí a Occidente, ¿no? La cosa cambió bastante, sobre todo en los primeros años después del desmembramiento de la Unión Soviética. Y el señor Yeltsin pues comienza a sacar algunos secretos de Estado, como en este caso la caja negra de este Korean Airlines, que se daba por perdida. Los estadounidenses habían intentado recuperarla junto con otros restos que sí que habían recuperado, mínimos restos del avión, tanto estadounidenses como coreanos, de hecho. Pero lo cierto es que quienes habían recuperado la caja negra porque había caído en zona soviética, en aguas soviéticas, había sido Rusia en su momento, a pesar de que en aquel momento negara que había recuperado ningún resto del avión y que no. Y bueno, lo que decían es que no se podía hacer ninguna investigación porque el avión se había desintegrado en el mar. Pues no. La Unión Soviética mintió en aquel momento y el señor Boris Yeltsin lo que hace es abrir el archivo, los documentos sobre este incidente y desvelar que efectivamente Rusia había recuperado la caja negra del avión y la había guardado bajo llave en secreto en Moscú. Bien, se comparte la caja negra y comienza a salir la información, quizá no toda la información porque todavía hay muchas dudas incluso a día de hoy de lo que sucedió, pero se desvela finalmente el error humano inicial, que hasta ese momento nadie exactamente sabía por qué ese avión estaba sobrevolando una zona que no le correspondía, por qué se había desviado. Pues se desvela efectivamente que el piloto automático fue conectado en marcación constante en lugar de puntos de avance y se desvela toda la ruta y por qué la ruta les había llevado a sobrevolar territorio soviético en lugar de ese territorio sobre aguas internacionales del Pacífico. Finalmente también se desvela que no hubo absolutamente ningún tipo de comunicación ni con los cazas soviéticos, con lo cual los soviéticos en ningún momento lanzaron algún tipo de contacto por radio para advertir, sino que fueron básicamente a derribar el avión. De hecho, ni siquiera podemos aquí comprobar si hubo disparos de advertencia, porque es lo que dijeron los soviéticos en su momento, pero ni los pilotos lo vieron, los pilotos de avión comercial, ni por supuesto queda recogido en una caja negra, algo de esta índole. No hay comunicaciones por radio con los soviéticos de advertencia, pero tampoco hay ningún tipo de comunicación por radio con el avión espía enviando algún tipo de información, de espionaje. Así que la versión de los soviéticos aquí también va a caer. De hecho, conseguimos, gracias a la caja negra, la hora final en la que el avión queda completamente destruido y cesan las comunicaciones. Y bueno, pues ya prácticamente todos los pasajeros y tripulación fallecen, que son las 3:27:46, según el horario de la zona que estaban sobrevolando. Os decía que el ataque fue ordenado a las 3:26, así que pues fue un minuto lo que transcurrió entre el alcance de los misiles al avión y la destrucción final del avión en esa caída en espiral al mar que os comentaba. Finalmente hay otro personaje que aparece en escena muchos años después y es el teniente coronel Osipovich, el piloto soviético que ya por fin se le da permiso para hablar una vez desclasificado todos los documentos al respecto del incidente y lógicamente pues el personaje comienza a aparecer en algunos medios de comunicación, es entrevistado,
no solo en los medios de comunicación rusos, sino también en Occidente, y confirma en su entrevista que él tuvo órdenes de derribo y se le dijo que ni llamara por radio al avión comercial, ni le advirtiera ni nada, simplemente que lo derribara. Esas fueron las órdenes específicas que le dio el mando soviético. Y cuando se le preguntaba por qué derribó usted un avión comercial sin ninguna razón aparente, el teniente coronel Osipovich lo que dice es que él era un soldado y él seguía órdenes. No se podía enfrentar a un consejo de guerra por desobedecer una orden directa del mando, y es lo que hizo, aunque él supiera o no supiera que aquello no estaba demasiado bien, derribar un avión comercial sin ninguna razón aparente. Es lo que sucedía en aquel entonces en la Guerra Fría, se seguían órdenes. Los soviéticos, ¿qué figuran en los soviéticos en el informe final? Que esto también es muy interesante. ¿Por qué se derribó este avión comercial? Bueno, el mando soviético, en el documento clasificado, que se desclasificó en esta época, directamente lo que indican es que derriban el avión porque se pensaban que este avión era el RC-135. Era el avión espía. Y esto, sinceramente, a mí no me ofrece ningún tipo de lógica ni sentido. Me están diciendo que unos pilotos de combate, como el teniente coronel Osipovich, no sabe distinguir un Boeing comercial de un avión espía. O quizá ni siquiera le dieron la opción a que identificara el avión. Dijeron, tiene usted que derribar un punto que hay en el cielo. Y cuando llegó al punto, quizá el teniente coronel dijo, lo tengo a la vista, pues dispare. Vamos, yo esta versión no me la creo. Es evidente que en una comunicación militar se identifican los objetivos, ¿no? Esto es como si uno ve sobrevolando un pájaro y le dispara al pájaro. No sé, no tiene mucho sentido. Claro que con los años comienzan investigaciones paralelas. Incluso otras naciones, por supuesto Corea, no hemos hablado en ningún momento de Corea, pero Corea también inició unas investigaciones. Lo cierto es que Corea también, siendo un estado muy afín a los Estados Unidos de América, pues casi iba en paralelo a las investigaciones norteamericanas. Pero por otro lado apareció Japón, que también, teniendo en cuenta la cercanía y la zona, una zona muy en conflicto entre la Unión Soviética y Japón en aquel entonces, pues quería tener un poco su información. Además, no nos olvidemos de que también se responsabilizó a la torre de control de Narita, en Tokio, por no comprobar la posición del avión. Entonces los japoneses, el servicio secreto japonés, inició sus propias investigaciones. Y así es como en el año 1997 aparece, no se sabe muy bien de dónde, e incluso tengo entendido que escribió un libro al respecto, un personaje, un tal Tanaka, que dice ser el agente de inteligencia de los servicios secretos japoneses y que revela unas grabaciones. De hecho, al parecer en el libro que escribió, estas grabaciones están perfectamente trasladadas a las páginas de este libro que se supone que escribió. Bueno, pues lo que hace es trasladar estas grabaciones que son comunicaciones entre el avión comercial, entre el Korean Airlines 007 y el avión espía, el RC-135. Esto lo que vendría a hacer es, sin ninguna duda, apoyar la versión de los rusos en un principio, que efectivamente el avión comercial estaba realizando de una forma un tanto oculta una misión espía y enviando información al avión que por eso venía en su misma ruta detrás. Sinceramente, esto también tendría cierto sentido, porque si no, ¿qué hacía el avión espía siguiendo el mismo rumbo que este avión comercial? Así que, bueno, aquí ya no sabemos quién tiene la razón. Desde luego entra en escena un nuevo personaje que todavía no conocíamos, el tal Tanaka, que por supuesto, este individuo, insisto, agente de inteligencia de los servicios secretos japoneses, que así de repente deja de ser secreto todo y publica estas comunicaciones. Desde luego, insisto, esto sería prueba física de lo que decían, una prueba material, estas grabaciones, de que los soviéticos en su momento estaban diciendo la verdad. Por supuesto, Estados Unidos inicia una campaña de descrédito hacia el tal Tanaka, y los rusos en esta época ya ni dicen que sí ni que no. Yo creo que, teniendo en cuenta también el cambio de régimen y que ya no se sientan implicados en ocultar nada, ya habían desclasificado todos sus documentos, pues aquí ya al final no vamos a saber quién tiene razón y cuál es la verdad y cuál no. De aquí, de toda esta confusión que realmente todavía a día de hoy no se sepa muy bien
qué es lo que sucedió con este vuelo 007 de Korean Airlines. Bueno, sí que se sabe que se derribó, pero aún no se saben las razones reales, si esto fue un ataque indiscriminado de los soviéticos, si efectivamente tenían alguna razón. Incluso en documentos desclasificados por los Estados Unidos, muy recientemente también, han aparecido, relacionados con este caso, han aparecido informaciones referentes a un satélite espía, un satélite Big Bird, que se llama, que también estaría recogiendo comunicaciones de, yo ya no sé si decir del avión espía o del Korean Airlines, pero el satélite Big Bird también seguía el rumbo de este avión comercial. Entonces, aquí ya se me plantea la incongruencia total. Realmente los estadounidenses, si este satélite espía estaba siguiendo el rumbo, realmente los estadounidenses sí que sabían que el avión estaba sobrevolando territorio soviético. O quizá lo sabían los militares y no dieron la información a los civiles en ningún momento, que también ya sería algo extraordinario. O quizá, voy a ser más rebuscado, realmente los estadounidenses estaban buscando que el avión fuera derribado para tener una excusa para iniciar un conflicto con la Unión Soviética. Que esto no es la primera vez que sucede. Entonces, ¿por qué finalmente el conflicto no sucedió? También sería otra de mis preguntas. Creo que se pueden hacer demasiadas preguntas y no hay respuestas, al menos todavía, a lo que sucedió en aquel inicio de septiembre de 1983 sobre el Océano Pacífico y sobre estos territorios más orientales de la Unión Soviética. Desde luego hay una cosa que se puede sacar en positivo dentro de lo que fue aquella tragedia y que casi nos lleva a, pues, a una tercera guerra mundial que hubiera en aquel momento, con todo el armamento que había, destruido el planeta por completo. Pero hay una cosa positiva que podemos sacar de aquel incidente, y es que a consecuencia de aquel vuelo derribado y de aquel incidente, una tecnología que ya estaba en uso, pero que se usaba solo de forma residual y, por supuesto, por los ejércitos, era tecnología militar, comenzó a aplicarse en lo que fueron vuelos civiles y, bueno, finalmente con los años se ha ido aplicando absolutamente para todo. Y os estoy hablando de la tecnología del GPS, del navegador GPS. Hasta ese momento no se utilizaba y es por eso que este vuelo, pues en ningún momento supo dentro. Los propios pilotos no sabían dónde estaban porque estaban confiando en la ubicación que se suponía les tenía que dar el piloto automático. El GPS, el sistema de navegación de satelital, comenzó a utilizarse justo después. Era una tecnología que ya existía durante cientos de años. Muchas veces decimos que los militares nos llevan como 50 años de ventaja en muchas tecnologías que después disfrutamos en nuestro día a día, y este es uno de los casos más evidentes. El GPS existía, pero no se utilizaba, y a partir de este momento, y ya viendo cuál fue el error, un error de localización errónea, nunca mejor dicho, pues para evitar que esto volviera a suceder comenzó a utilizarse el GPS, aunque también hay que decir que las extrañas tragedias aeronáuticas se han seguido sucediendo después y que los localizadores se pueden apagar, como hemos visto en otros casos. Pues bien, este es el informe, esta es la historia que os quería traer hoy hasta Planeta Cero, esta historia del KAL 007, el vuelo de Korean Airlines derribado mientras sobrevolaba este espacio aéreo soviético. Una historia que incluso a día de hoy, 40 años después, sigue dejando muchísimos interrogantes. Y me gustaría que dejarais vuestra opinión al respecto. ¿Qué interrogante, o cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que realmente creéis que sucedió? Porque si me lo preguntáis a mí, os puedo dar muchas teorías, pero siguen ahí los interrogantes y no sabría realmente cuál es la teoría, o incluso puede que sea otra que no conocemos, de lo que realmente sucedió con este vuelo derribado. Espero que os haya gustado el programa de hoy y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. We'll be right back.